que estás vivo. Si es que de verdad, tío. ¿Dónde quedaron? Podrías haber sobrevivido. Lo sabes, ¿no? Podrías haber sobrevivido. He puesto una... Me ha dado hasta pena. ¿Eres tú quien estaba lanzando? Sí, eres tú. Pero es que, ¿cómo digo yo? Depende totalmente del enemigo, porque... Hay enemigos que nos cargamos hiper easy, pero luego... Y una pregunta. ¿La armadura daédrica sigue siendo la mejor? En plan... farmeable, digo. Porque me quiero poner yo mis cositas, mis encantamientos y demás. ¿Cómo que llevo demasiadas cosas? ¿Lul? ¿Tengo de fuerza? ¿En serio tengo de todo menos de fuerza? Claro, es que tenemos un montón de kilos de... Tenemos que ir a deshacernos de cosas ya, ¿eh? ¿Por qué es lo que tenemos que pesar tanto? ¿Hemos pillado a lo mejor algún arma que pese...? Hostias, que pesan un cojón. No he llegado. Es que... He ido saltando en zona y al final...
un montón de kilos de... Me puedo deshacer de estas dos, que son las que menos me interesan ahora mismo. Y si tengo, y si voy con prisa, pues a lo mejor tengo suerte. A ver, creo que si llego... Creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Porque me molaría tener la armadura lo antes posible, con lo cual tendremos que tirar a mejorar herrería lo máximo posible. Eso es lo que me estaba pasando a mí ahora mismo. Es como... Pero luego al final hiciste esto que te dije. Yo. ¿El qué? Quería darte esto. Un símbolo de mi gratitud. Bola. Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. No, 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 no. Algo de venado la próxima vez que salga de caza. Si te das prisa, puede que... No abre hoy. Pero por la carísima, o sea, me ha dado unas botas en plan... Yo creo que no las quería ella. Ha dicho, para ti. Disfruta. Peletor, ¿están muertos? Todos ellos fabricados por el mismísimo Eoglut de Lena. Hace bastante. No será bueno para la cosecha. Nunca es. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado. Tú eras Isolda. Manos fuera. He venido a comprar comida. ¿Peletor? ¿Necesitas preocuparte por eso? Ser propietario de una granja tiene sus ventajas. Ahora está abierto. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz. Todo está. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. A este pavo le... Es al que le compro yo el tema de... De cueros y... Un poco de todo, en verdad. Porque, como siempre, tengo un montón de cosas para convertir. Espérate un momento, que no me acuerdo lo que te puedo vender y lo que no. Que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo al río. ¡Levantaos! ¡Levantaos, hijos del Imperio! No te metas en líos, orco. ¡Levantaos, capas de la tormenta! ¡Aprended la palabra del poderoso! ¿En la casa que te compras aquí? Soy el comandante de la Guardia de Carrera Blanca.
Mis chicos te mantendrán a salvo. ¿Había una mierda esta para encantar? Sí, ¿no? ¿Me suena? Me lo estoy inventando. Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. A ver. Más trotamundos con ganas de lamerle las botas a mi padre. Buen trabajo. De verdad, que no he marcado todo esto en mi mapa. Todo esto me interesa mucho. Vaya por Dios. O sea, la única que no tiene. Pues entonces no me la compro, entonces la veo aquí. Aumenta la habilidad de armadura pesada en 17 puntos. Podemos hacer tratos ahí, ¿eh? Podemos hacer muchos tratos ahí, ¿eh? Vinculante. Vaya, ya te hacía de camino al túmulo de las cataratas lúgubres. Vale, la gracia es que lo voy a utilizar como arma principal. Entonces me renta mucho más porque un segundo es un segundo completo. Le voy a estar golpeando todo el rato. O sea, técnicamente va a morir sí o sí. ¿No? Es mi teoría. No, no, nunca lo he puesto a un segundo, siempre lo suelo poner mínimo a dos, pero es para gastar menos gemas en esto. Voy a probar. Esperemos que sí. ¿Con esta concretamente? ¿Y con este encantamiento concretamente? No voy a gastar algo bueno. ¿No? O sea, sí que cambia el precio, pero... Vale. Cambia bastante, de hecho. Así va a ser.
Vale. Como puedes apreciar, he conseguido lo que yo quería. O sea, porque lo que normalmente se hace es pues tener un arma o utilizar el este de... El... ¿Cómo se llama? Oh, se me olvida el nombre. ¿Era un grito, un hechizo o algo así era? Y ahora tenemos esto que nos va a ir llenando todo lo que no hemos podido llenar en mucho tiempo. Me hice la... cuando yo jugué me hice la rama de los capas de la tormenta. Ahora quiero hacer la rama imperial. Amigos, la fea verdad. Señor, ¿podrías darme una moneda? Chica, ¿no? Una moneda de oro. ¡Oh, gracias! Que los divinos bendigan tu corazón de oro. ¿Por qué estás mendigando? Es que Brenwyn me dijo que lo hiciera. Es el único que se ha portado bien conmigo desde que... Desde que murió. Mis tíos se quedaron con nuestra granja y me echaron. Dijeron que no servía para nada. Acabé aquí, pero... No sé qué hacer. La echo mucho de menos. También os puedo decir... llamadme lo que queráis. Pero... los imperiales tienen... una mejor base. Dejémoslo ahí, ¿vale? Porque... mal y pronto... básicamente... los otros son unos terroristas de cojones. Puedo adoptarte, pero no tengo casa. Espero que no te moleste. ¿De verdad? Lo dicho. Ah, bueno. Gracias de todos modos. Supongo. Ja, te la creíste. Los dioses sonríen a los que se muestran caritativos. Más te valdría. Todo cruel, ¿sabes? Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo... todo es... Echa un vistazo. Es raro porque hoy no tenía casi cosas.